Hola, ya sé que debes de estar pensando, hace años no vemos esta niña y estoy súper cambiada la última vez. ¿Sabes? Esta vez ya me cambié el pelo 1000 veces, engordé, mi cara está más redonda, pero bueno, no voy a hablar de eso. El caso es que ya estoy de regreso. En este video les voy a hacer como que un platicando mientras me arreglo. Y es este maquillaje un poco como que dramático. Para mí no es tan dramático porque trabajo en Sephora y siempre traigo como maquillaje un poco así, diario. Me encanta y son, no sé, me gusta traer el ojo así. Es como un cut crease. ¿Qué onda con esta pestaña? Todo está secando. Pero bueno, las cejas súper naturales. Y sí, ahorita voy a salir sin maquillaje. En la verdad que se me antojaba hacer como que un get ready with me, porque obviamente hace mil que no hago video y que no hago nada. Por cierto, este no es mi pelo. Mi pelo, ¿dónde está mi pelo? Este es mi pelo. O sea, acaba hasta acá. Y estas son extensiones. Son de clip-on. Me las pongo, si a alguien les interesa, les puedo hacer un video de cómo me pongo las extensiones de manera como fácil. Que solo me pongo como dos cortinas y me hago así. O sea, digo, no hay gran ciencia, seguro hay millones de videos. Pero bueno, si les interesa, no sé, díganme y puedo hacer ese video. Y de hecho, hace años no hablamos. Porque no grabo video, pero me lo había vuelto a poner mi pelo café y estuve así como medio año. Y ahorita apenas regresé a mi pelo rosa, como rosa acomodado, algo así. Y pinté mis extensiones y pues sí, voy a empezar a maquillarme porque siento que este video va a ser súper largo. Oh my god, no tengo maquillaje. Siento que mis productos han cambiado y tal vez lo que uso esta semana como que no refleja lo que he utilizado este último casi que año que no grabo. Pero por ahorita estoy usando este aceite de Origins. Es el Plant Description. No les voy a recomendar porque neta llevo como 4 días usándolo. Pero hago así. Y vi en un video, no me acuerdo quién, de un makeup artist, que lo usaba con estas brochitas como las Stippling. Para poner como que el skincare. Y me está gustando. No sé. No tienes que limpiar las manos. Y solo me pongo tantito aceite. Siento que en este video como que no debería de estar explicando tanto como tutorial, sino como platicar más o menos. Todo ese tiempo que no he grabado. Siento que han pasado tantas cosas. Esa es la Strove Cream de MAC y me encanta. Hace unos meses me acuerdo que estaba en un bar. Súper random porque neta no salgo tan seguido de bares o antros así. Aquí. Por si no ubicas donde vivo o estás como confundido, vivo en Qatar, en el Medio Oriente, o sea, con árabes. Estaba como en un bar. No, ya empecé a manchar. Estaba platicando en un bar con unas amigas con las que fui y obviamente estoy hablando en inglés porque pues aquí todo el mundo nos comunicamos en inglés porque pues son otros países y así. Y les juro, de la nada, una niña se acerca a mí y primero me empieza a hablar en español. Cosa que me sorprendí. Me dice como, ¿tú eres Daniela? Y yo así como, como que raro, ¿no? Primero pensé, pues tal vez era clienta de la tienda. Pero la verdad que no la reconocía. Y yo, sí. Pero neta, mi cara como que es súper, de ¿qué está pasando? Y me dice como, ay, veo tus videos en YouTube. Y en serio, de que deberías volver a subir. Y no sé qué, me empieza a platicar. Y yo, en serio, mi cara así de, o sea, pensé que era como broma. Como, no sé, no saben lo raro. Es la primera vez que alguien me reconoce, tipo, en la calle. Y, o sea, imagínense, aparte en Qatar, o sea, ¿cuáles son como los chances de que alguien me reconozca en Qatar por mis videos de YouTube? De hecho, mi amiga venezolana la conocí, pero ella me reconoció por Instagram. Entonces, no es lo mismo, pero bueno, es la primera persona. Y el caso es que era de España y neta, no lo podía creer, ¿sí? Neta me dijo de que debes volver a grabar y por ti compré los iluminadores de Becca y me gustan mucho tus videos. En serio, súper linda. Creo que voy a usar la de Huda Beauty. Tengo dos colores, 250 y 300. Porque no me gusta verme así de blanca, como de mi color natural. También vi a otra suscriptora en Barcelona. Fui de vacaciones y me escribió, le dije, ay, ¿por qué no vamos por un café? Y fuimos por un café y súper linda, te mando muchos besos, siempre súper linda conmigo y sí, la verdad que fue súper padre. Nunca pensé que iba a ir a un café con una
suscriptora. Y obviamente muchos de ustedes me han escrito mensajes, aquí mezclo mis bases, de que debo de regresar a hacer videos así, neta, me siento súper mal. La verdad no tengo excusa, porque podría hacer tiempo y no he estado haciendo tiempo. Y pues sí, muy mal yo. Pero en serio, les quiero decir mil gracias a todas las que me han como que escrito y se acuerdan de mí y me mandan mensajes en Instagram y me dicen extraño tus videos y todo eso. En serio, son súper lindas. Gracias. Neta, yo leo todos mis mensajes. Hasta luego a veces me escriben como, wow, no pensé que me haces contestar. Y es como, obvio te voy a contestar, contesto todos los mensajes. Aparte de que neta no me llegan tantos, o sea, no crean. Pero obvio, les contesto y luego me pongo a platicar con niñas en Instagram. Y me encanta. Y sí, mil gracias. Y neta, perdón por no haber subido videos. Como, no sé. La verdad que no tengo excusa, porque pues tienes que hacer tiempo. Por ejemplo, hoy voy a ir a trabajar. Siento que este cuello se va a chingar. Muy heavy, pero bueno. A huevo quería usar este suéter porque siento que está bonito. Sí, no tengo excusa porque pues puedes hacer tiempo siempre, ¿no? Pero sí he estado súper ocupada. Desde la última vez que grabé, creo que no les dije, pero me promovieron en mi trabajo, cosa que es súper padre. Por si no sabes, muchos ya saben que trabajo en Sephora, aquí en Qatar. Estoy muchísimo más feliz con lo que hago ahora. Es como más interesante y siempre estoy ocupada. Y me gusta muchísimo más. Entonces, la verdad que es súper padre. Y sí, estoy contenta, pero obvio, ahora estoy como mil más ocupada. Mil más responsabilidades y así. Pero bueno, estoy usando el de Too Faced en Vanilla. Les quería enseñar esta esponja, neta. Es de Sephora Collection. Y es igualita a una Beauty Blender, me encanta. Y es más barata. Si quieres como que una opción de la Beauty Blender, les recomiendo esta. La azul. Tienen rosa, pero la verdad que mi favorita es la azul. No saben, me duele moverme hoy. Todo el cuerpo me duele. Porque ayer fui por primera vez a unas clases de spinning que hay aquí. Estoy usando el polvo de Judá. Y son de las clases de spinning, ya saben, como que las que están de moda ahorita, que ponen como luces y la luz está como medio apagada, ya saben, que pareciera como antro. Y la verdad que sí estuvo padrísima, pero Dios mío, el dolor que tengo. Obviamente no había ido a hacer ejercicio en años. Y menos dije cuando iba a hacer ejercicio era de que al gym. Obviamente no es lo mismo. Bueno, tal vez para algunas personas, pero lo que yo hago en el gym era como puro cardio. Neta, no es lo mismo. No saben, me duele todo. Me duelen las pompas. Pero bueno, está padre, pero en serio no saben el dolor. Está cañón. Pasa más tiempo y siento que me duele más. Pero bueno, me sellé aquí abajo. Y la verdad que me estoy sellando abajo de mis ojos. No tanto para como que el efecto de sellar, porque sí siento que te hace líneas, pero me gusta cómo ilumina y me gusta que cuando me pongo la sombra, si hay fallout, se quita rápido. Creo que voy a utilizar esta. Me compré todas las nuevas de Huda Beauty, o sea, bueno, no, me faltó la naranja, pero en serio, amo esas paletas, las pequeñas, más que la grande. No sé por qué, siento que es el tamaño perfecto, me gusta que son chiquitas. Me gusta que tienen espejo, me gusta cómo están alineadas. Me encantan los metálicos de Huda Beauty, en serio, con el dedo y con un poquito de glitter glue. Es como que los mejores metálicos siento que los hace Huda Beauty, en serio, vean esto. No, me encanta. Creo que me voy a poner con morado. Con esos colores como que para que combine con mi pelo. Tengo este de NARS, es el que me encantaba de siempre, el Smudge Proof Eyeshadow Base, pero ahora tiene como que color, entonces es como un poquito concealer. Fue vacaciones, un mes de vacaciones y en serio fui la más feliz. Nunca he tenido vacaciones tan largas, como que siempre las iba separando, pero esta vez, no sé, se me juntaron, o sea, me fui a Grecia por como una semana con mi mamá, por mi cumpleaños, o sea, en abril. Fui a Francia con mi novio. No sé si tengo que platicar, pero bueno, voy a usar estos colores. Creo que solo los voy a platicar. Miren, ya se me están haciendo las líneas en mi... Odio esta parte de mi frente, en serio. Si estuviera en México,
todo más barato y fácil, me pondría algo para estar así. Ya sé que no debería decir eso, pero sorry. Odio estas dos líneas, tres, que se me hacen de expresión y es como nunca se van a ir. Pero bueno, fui a Francia con mi novio. Volamos a Niza y ahí nos quedamos unos días. Y luego rentamos un coche y fuimos pues, a varios pueblos de por ahí. Y luego fuimos a Cannes y ahí nos quedamos otros días. Y pues igual con el coche íbamos yendo a otros lugares. Fuimos a Monte Carlo y a Mónaco, Graz, ¿dónde más? Ya no me acuerdo los nombres. En serio, precioso. Siento que no puedo platicar y hacer mi maquillaje. Me quiero hacer como un cut crease. Neta, nunca me hago cut crease porque, no sé, se me hace un poco como que me toma tiempo. Me veo como loca, no pasa nada. Voy a agarrar otra brocha que esté limpia. Y solo voy a difuminar un poco aquí. Y voy a usar este. No lo he utilizado para el cut crease. Es el de Kat Von D. Según esto, pues para las cejas. Pero es como una crema. Y neta no se mueve. Y es blanca. Y la compré para hacerme cut crease porque pensé que iba a estar perfecto. Y voy a usar pues una brocha que es salgadita. Siento que esta no va a ser perfecta, pero bueno. Vamos a intentar. Y ahorita sí me necesito concentrar. No sé si puedan ver todo el fallout. Siento que ya se me olvidó, ya no estoy platicando. Voy a poner estos glitters de Urban Decay, que son mis super favoritos. Y me compré nuevos colores en Barcelona, en el del Corte Inglés. Tienen un Urban Decay dentro del Corte Inglés, porque neta no lo encontraba en ningún lado. Siento que hacen cualquier look que se vea como que bonito a wow con glitter. A mí me encanta el glitter. No sé si pueden ver, pero en serio ahora se ve increíble. Solo me voy a esperar tanto que se seque con... Tengo un abanico. Dios. Me voy a poner rímel en las pestañas de abajo. Y este de Sephora me encanta para eso. Agarro tantito polvo. Este es de Urban Decay, es translúcido. Y solo lo pongo aquí, en el cuello, porque no quiero maquillaje en mi cuello. Me voy a hacer mi contouring y para eso me encanta utilizar este de Makeup Forever. Llevo, no sé, meses y meses y meses y digo, wow, no se me acaba. Y vean, por fin toqué. Amo este color de Makeup Forever. Es increíble. Siento que es el tono perfecto para hacerme el contouring. Este es el momento donde me gusta ponerme el setting spray. Normalmente me gusta poner el setting spray antes de ponerme como que máscara o delineador para que nada se como que corra. Y estoy utilizando este de Glam Glow y me gusta mucho y huele increíble. Y no sé por qué siempre me tapo un poco el pelo como para que no se vuelva grasoso. Siento que se pone grasoso o mojado y no me gusta. Ahí está. Y de blush, si quiero como que un blush natural, creo que ya tengo demasiado glow. Me voy a poner este de Tarte. Ven el empaque, qué hermoso. Fairy Blush. Es como mate, es muy muy natural, pero me gusta. De cejas las estoy dejando súper natural. De hecho, no sé si puedan ver, pero tengo pelos aquí. Y me gusta. Es súper raro, pero me las estoy dejando natural, como que me gustan, así como que
O sea, que estuvieran fluffy, no están tan fluffy, pero no me puedo quejar porque sí tengo pelo. Hay niñas que neta no tienen nada de pelo. Sí tengo pelo bastante. Y lo único que hago es cepillarlas para arriba. Y como pueden ver, tengo pelitos aquí. Tal vez si me empiezan a crecer como que mucho, ya me las empiezo a volver a quitar. Pero no sé, me gusta. Y obviamente es mucho más fácil no tener que depilármelas, ¿verdad? Tampoco me quitaba gran cosa. Solo me quitaba aquí. Como que esos pelos para... Lo único que hago es agarrar un delineador de cejas. Este no me encanta, es de Colourpop, pero en serio tengo 1000. Pero me rehúso a tirarlo, entonces me lo quiero acabar. Y la alargo un poquito, pueden ver. La verdad no sé ni por qué doy tips, porque no soy muy buena en hacer cejas. Y luego agarro y aquí en la parte de adelante como que me falta un poquito. Y como que dibujo un poco de más pelitos. No sé si puedan ver. Y hace como que la ilusión, como si estuvieran más. Y si veo que me paso como aquí, paso el dedito. Y ya. No sé, me tengo que quitar. Sí la veo un poco peluda, la neta. Pero raro, pero como que me gusta, no sé. Y otra vez, cepillo para arriba. Y estoy utilizando este gel de las cejas para sellar. Siento que es el que más te las deja como paraditas. Es este de Benefit Ready Set. No. 24 Brow Setter. Pero dice como Ready Set algo, ¿no? Me lo inventé. Ahí está. Algo así. Y ahorita brilla, pero luego se va a quitar. Me voy a ir poniendo un poco de lip balm porque mis labios están asquerosos. Este es de Fresh. Voy a seguir con mis ojos. Me tengo que poner rímel en la parte de arriba. Desde que uso pestañas postizas casi diario, les juro, ya no tengo nada de pestañas en la parte de arriba. No sé si puedan ver, pero como si no tuviera. Es muy triste, pero neta, amo mis pestañas postizas. Entonces, me dan mis pestañitas. Es súper triste. ¿Dónde está mi delineador? Aquí. Y utilizo este de Sephora. Y no voy a hacer como que wing ni nada. Solo voy a hacer así. Las pastillas que me encantan son estas de Tarte. Neta, las estoy utilizando diario. De que compro packs y packs y packs y packs. Y las doblo así tantito antes de ponérmelas porque siento que se alargan. No se alargan, se hacen como muy derechitas. Y son así las pestañas. Y me encantan. Obviamente están sucias, las usé ayer. En serio, me duran muchísimo. Utilizo este pegamento de Duo. Y luego ya la voy a arreglar. Cuando se seque ya la arreglo bien. De que la pego para que con mi... La pego con mi pestaña para que esté lo más cerca posible. Porque mi pestaña está como muy abajo. Pero díganme si estas pestañas no son preciosas. Y son de las más baratas que vendimos en Sephora. Porque son de pelo sintético, pero las amo. Ahí está. Dejaré que se sequen. Ahora me voy a poner lipstick. Y la verdad que últimamente estoy usando como súper natural, súper glossy. Es lo que me gusta. Me encanta este de Sephora. Es el número 6 y es cream. Y son los lip stories. Y vean que sí lo uso muchísimo en el trabajo. Espero les haya gustado el video y hayamos platicado un poquito. Siento que no platiqué tanto porque como que me meto mucho en el maquillaje y ya me distraigo. Pero voy a tratar de seguir grabando videos. Ojalá, es lo que siempre prometo y luego no lo hago. Así que ya ni voy a decir nada. Este video va a ser larguísimo. Pero sí, o sea, les mando muchísimos besos. Gracias por esperarme y nos vemos en el próximo video. Bye.